Bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? El MOSFET tiene que tener la capacidad de soportar 16.2 mAh. Debe tener una resistencia on, se llama, a una resistencia donde el MOSFET empieza a funcionar, ¿okay? Debe ser de alrededor de los 5 ohmios, como habíamos nosotros asumido en el simulador. ¿Ok? Aparte que, bueno, la corriente de drenador, que es la corriente del MOSFET, tiene que ser 16.2 miliamperes. ¿Ok? Y aparte también sabemos que, el voltaje de gate, el voltaje con el que tenemos que habilitar, tiene que ser también 5 volts. ¿Ok? Por otro lado, vamos a asumir que como es una corriente pequeñita, yo quiero que también mi relé, como es pequeño, ni modo que le ponga un MOSFET grande. Vamos a colocar un MOSFET también pequeño, tipo transistor, que es TO92. Ese es el tipo de case que va a utilizar mi MOSFET. ¿Ok? Te dejo en pantallas algunas imágenes para ver. Sin embargo, quiero que lo comprobemos esto con una página web muy interesante, que es allcircuitsalltransistors.com. Ok, ya te muestro la página en un momento más para que tú puedas definir si este MOSFET pues lo tienes en el mercado o no lo tienes. Bien, pues como te había comentado, vamos a entrar a la página alltransistors.com. Alltransistors.com. Ok, aquí está, miren, alltransistors. ¿Sí? Esta página es muy interesante porque me ayuda a buscar diferentes tipos de modelos de transistores de todo tipo. Miren, aquí está BJT, tenemos MOSFET, tenemos IGBT, etc., ¿no? Vamos a buscar MOSFETs. Ok, MOSFETs. Y nos vamos a ir en la parte de acá abajo. Ven, acá dice elegir MOSFET. Ok. Muy bien, vamos a considerar algunos parámetros que nosotros habíamos o nos habíamos propuesto. Por ejemplo, el voltaje gate, este voltaje, hemos dicho que va a ser de 5 volts, es decir, o menor a 5 volts, pero 5 volts es digital y por eso este voltaje gate source va a ser de 5 volts, es decir, se va a activar mi MOSFET con 5 volts. Noten que aquí tiene un signo que dice threshold, TH, ¿ok? En un momento más les muestro en una hoja de datos. Veremos primero qué MOSFET nos bota. La corriente de drenador hemos dicho que va a ser de 16 mA. Ok, entonces suficiente pues con un MOSFET que nos dé 0.5 amperes, ¿verdad? Con medio ampere estamos más que servidos. Ok, nos va a soportar 16 mA. Esta es la corriente de drenador, ID. Vamos a ir un poquito más abajo y vamos a ver la resistencia, drenador source, que hemos dicho que nosotros le hemos puesto 5 ohmios. Y la cápsula, que va a ser TO92, que es la que estás viendo en pantallas. ¿Okay? TO92. Le damos search y vemos que nos da. Ok. Parece que ya encontró algo. Aquí está. ¿Okay? Entonces nos da todo un listado, si notas, de MOSFETs que podemos utilizar. ¿Okay? El tema es ver también si se encuentran en el mercado. Normalmente estos MOSFETs que vemos acá sí hay en el mercado. Estos dos SK siempre los vas a encontrar, como también los vas a encontrar los 2N. Este 2N de acá es muy interesante, pero me voy a referir a este porque este justo lo tengo en laboratorio. Okay, tengo una serie de MOSFETs 2N y justo acá tengo un 2N7000. Lo voy a buscar en un momento más para mostrarte y que tú lo puedas poder ver. Okay, tiene la mayoría de las características, es un MOSFET tipo N. Ok, tiene el, miren, 0.5 justo de corriente de drenador. Ok, y hay algunas características más interesantes como la temperatura de la juntura, ¿verdad? Para poder ver si va a disipar o no calor. Muy bien, también tenemos la potencia. Y el máximo voltaje de gate source que puede usar es de 20 volts. Okay, entonces yo necesito solamente 5. Entonces es interesante que pueda utilizar de repente este tipo de
MOSFET. Ok, a ver. Te lo voy a mostrar, mira. Es este. Ese es el case o la cápsula TO92, ¿no? La que te voy a mostrar también en pantallas. Ok. Y tiene tres patitas y es un tipo MOSFET muy, muy pequeñito, pero muy versátil, ¿ok? Listo. Algo muy interesante de trabajar con los MOSFETs es el trabajo que se realiza con el voltaje de entrada, con el gate source, ¿no? A medida, por ejemplo, que se va disminuyendo el voltaje, la resistencia va aumentando. Y a medida, por supuesto, a la inversa, cuando el voltaje aumenta, pues la resistencia va a disminuir. Y esto implica de que el MOSFET trabaja directamente con el voltaje proporcional. Si sumamos la resistencia del MOSFET más la resistencia de la bobina, 5 ohmios per ohm, más la resistencia de 738, si sumamos esas resistencias y lo multiplicamos por la corriente al cuadrado, obtenemos la potencia, la disipación de potencia. Y la corriente sería 16.2 miliamperes al cuadrado. Esto nos da alrededor de los 195 miliwatts. Es decir, que eso tendría que estar dentro del rango del MOSFET. Enseguida calcularemos cuánta será la potencia que puede soportar de repente el MOSFET. Vamos a verlo. Ok, en la hoja de datos podemos buscar la temperatura máxima que soporta el MOSFET y es esta, 150 grados centígrados. Okay. La temperatura ambiente es 25 grados centígrados. Simplemente restamos 150 menos 25 grados. Eso nos da alrededor de 125 grados centígrados. Y lo dividimos con la resistencia térmica de la juntura. Ok, es 357 grados centígrados por watts. Esto nos da alrededor de 350 miliwatts. Ok, si tenemos 350 miliwatts que soporta de calor el MOSFET. Y nosotros vamos a disipar 195 watts. Entonces podemos decir que nuestro MOSFET no necesita disipador. 195 watts que nosotros, miliwatts que nosotros generamos con relación a los 350 miliwatts que genera que el MOSFET puede soportar. Entonces podemos decir que no necesitamos un disipador de por medio. ¿Ok? Bien, aquí está nuestro peak. El pic que ya conocemos para que podamos realizar un pequeño experimento con nuestro MOSFET. Okay, como siempre, vamos a colocarle nuestro cristal. A ver, vamos a buscar. Ok, ahí está. Ya saben cómo colocar el cristal. Pata 13, 14. Hoy estoy utilizando el microcontrolador PIC 16F877A. Sí, al cristal le vamos a poner, ya saben, 4 MHz. Voy a sacar también un capacitor. Un capacitorcito. En realidad dos, ¿verdad? Y los dos conectados a tierra, como sabemos. Ok, nuestro capacitor va a ser de 22 picos. 22 picofaradios. Ambos capacitores, ¿sí? No se olviden fijarse esto con el proveedor. Voy a quitar que no se noten las características. Para que no me quite campo. Ok, ahí está. Vamos a bajarlo un poco. Ahí está.